honores al señor intendente de la región de Coquimbo. Vista a la derecha. Atención presente. ¡Ar! Guardia de honor, muy buenos días. ¡Buenos días, señor intendente! Un reconocimiento importante porque igual los estudios igual no son tan fáciles como eran afuera, porque trabajamos durante el día, teníamos actividades y durante la noche ir a estudiar, llegar tarde, a veces era algo igual abrumador y cansador igual realmente, pero trataba de hacer lo mejor posible igual con mis compañeros, tratar de sacar las mejores notas porque sacar cuarto medio ahora hoy en día es algo muy importante, y si se saca con buenas notas sirve mucho para estar afuera cuando saque el servicio militar. A mí es un orgullo de mi hijo, a pesar de que somos los tres nomás, pero para mí es un orgullo que me dio. Como digo, hemos estado harto y bajo con él, pero hemos tirado para arriba con él. Se orgullosa de él. Gracias. Estos muchachos que hoy día se graduaron fueron los mismos que han estado dando la ayuda humanitaria a la región de Coquimbo durante todo este periodo de emergencia. Desde el 16 de septiembre ellos no han parado y no se han detenido en el esfuerzo por desplegarse en toda la región de Coquimbo, ayudando a la construcción de casas de emergencia. Se han desplegado para una serie de labores humanitarias, ayudar a los pescadores artesanales, y por eso yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer como una sociedad democrática y agradecida es agradecerle a aquellos que han estado trabajando en el día a día en las operaciones de ayuda desde el punto de vista del ejército. Para ellos es muy importante porque pudieron cursar sus estudios que tenían incompleto y sacaron su licencia cuarto medio, la gran mayoría ahora están pensando en entrar a la universidad, y para ellos también es un plus estar haciendo su servicio militar y posteriormente poder seguir sus estudios profesionales. Juntos construimos región.